Hola chiquilines, ¿cómo están? Tanto tiempo. Los extraño un montón. Espero que estén pasando lindo. Bueno, esta vez acudí a esta forma de comunicarnos a través de un video para ver si podemos así comprendernos, ayudarlos a comprender un poco mejor las actividades. Estoy recibiendo, estoy contenta porque cada vez se suman más niños que están haciendo la tarea. Sé que muchos están trabajando, aunque no lo suben todo porque nos han comunicado a través del teléfono de la escuela. Si bien no todos han logrado hacer todas las actividades, algunos hacen la mayoría, otros más o menos la mitad, algunos están haciendo pocas actividades, pero algunas hacen. Y bueno, y hay compañeros que todavía no han informado que estén trabajando con papel y lápiz y tampoco han subido a CRE. Así que vamos de a poquito tratando de hacer todo lo que podamos, aunque lo hagamos con un papel y enviemos una foto. Pocos compañeros subieron la propuesta con números, en donde había que hacer un cuadro con unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidad de millón. Estaban los números descompuestos y ustedes tenían que componerlos, ubicarlos en ese cuadro y debajo o en el cuaderno escribir con palabras, literalmente. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar mirarlos en la pantalla que yo tengo acá, el mismo cuadro. Algunos los tengo hechos, otros los vamos a hacer juntos y otros ustedes después los hacen solos. Pueden corregir lo que me mandaron y el que no lo mandó tiene tiempo igual de hacerlo. Vamos a ver si así se ve bien. Ahí. Bien, acá tenemos 7 centenas, 9 unidades. Entonces, las 7 centenas las tenemos que ubicar en el lugar de las centenas. 9 unidades acá. Entonces, si tengo 7 centenas y tengo 9 unidades, tengo que colocar un 0 en el lugar de las decenas. Me queda el número 709. Luego voy a 8 decenas de 1000, 29 unidades. El 8 lo pongo en el lugar de las decenas de 1000 y como son 29 unidades, el último número, el 9, va a ir en el lugar de las unidades. Y el 2 al lado, porque 29 unidades son 2 decenas, 9 unidades. Entonces, para poder leer el número, pongo, cuento 1, 2, 3 lugares y coloco el punto llamado 1000. Así que me queda 80.029. Luego tengo el número 1 unidad de millón, que no es lo mismo que UM, es UDM, unidad de millón, 3 unidades de 1000. Entonces voy a ir al lugar de la unidad de millón y voy a poner el 1. Y luego dice 3UM. Voy al lugar de las unidades de 1000 y pongo un 3. Perdón. Voy a colocar ahí un 3. Pero ¿qué pasa? Entre la unidad de millón y 3 unidades de 1000, yo necesito colocar ceros para poder componer el número. Entonces voy a poner un 0 en las centenas de 1000 y un 0 en las decenas de 1000. Tengo de costado la pantalla y me cuesta ahí. Y pongo 0. Pero no me puedo quedar en las unidades de 1000. Tengo que llegar siempre hasta las unidades. Para componer el número tengo que llegar hasta el final. Entonces voy a poner un 0 en centenas, un 0 en decenas y un 0 en las unidades. Voy a contar 3 lugares para poner el punto llamado 1000. 1, 2, 3. Ahí voy a poner el punto llamado 1000. ¿Tá? Y voy a volver a contar 3 para el punto llamado millón, porque estoy hablando de unidad de millón.